¿qué elementos intervienen en la programación y cómo empezar a programar? La lógica de programación es la técnica para desarrollar instrucciones en una secuencia y alcanzar un objetivo. También es la organización y planificación de instrucciones en un algoritmo para hacer viable un software. La programación estructurada tiene secuencias de instrucciones para mejorar la claridad, la calidad y el tiempo de desarrollo de un programa utilizando funciones y tres estructuras básicas: la secuencia, la selección y la iteración. Una secuencia es una serie de elementos que se suceden unos a otros y se relacionan. La programación estructurada habla del orden en la ejecución de las instrucciones que se realizan de forma secuencial. Las instrucciones se suceden de tal forma que un resultado afecta al siguiente. El orden de la ejecución del programa es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Por ejemplo, A es igual a 5, B es igual a 3, R es igual a A más B. Resultado 1 más R. R es igual a A. Resultado 2 más R. El resultado en pantalla sería: resultado 1, 8. Resultado 2, 5. Si seguimos la lógica secuencial, podemos ver que cada instrucción afecta a la siguiente. En una estructura de selección-decisión, el programa, al ser ejecutado, toma una decisión y ejecuta o no determinadas instrucciones si es que cumplen determinadas condiciones. Las condiciones devuelven un valor, verdadero o falso, fijando la secuencia. Existen tres tipos de estructuras de selección. Selección simple, if. Si una condición es verdadera, se realizará determinada porción de código. Si es falsa, lo salteará. Selección doble, if, else. Si la condición se cumple, se realizará una porción del código, y si es falsa, se ejecutará otra porción del código. Selección múltiple, case o switch. Se utiliza para agilizar la toma de decisiones múltiples y trabaja de la misma manera que lo harían sucesivos if o else, pero permite realizar opciones que en un if no serían posibles. Veamos un ejemplo en la programación de un sistema para que indique si una persona es mayor de 18 años. En este caso, el if funciona como un filtro que indicará un resultado en la pantalla a través de un texto que diga «es mayor de edad». Si se trata de una persona menor de edad, no se obtendrá ninguna respuesta. Un ejemplo if. If edad mayor o igual a 18, entonces es mayor de edad. En este ejemplo de if-else, el programa mostrará en pantalla «es mayor de edad» si la edad es igual o supera los 18 años. Si la edad es menor, mostrará el mensaje «es menor de edad». Un ejemplo if-else. If edad mayor o igual a 18, entonces es mayor de edad. Else, entonces es menor de edad. En este ejemplo de switch existen distintas opciones. El programa mostrará distintos resultados en la pantalla de acuerdo a las edades que se asignen en la entrada. Un ejemplo switch. Case. Edad mayor o igual a 16, entonces puede votar. Case. Edad mayor o igual a 17, entonces puede conducir. Case. Edad mayor o igual a 18, entonces es mayor de edad. Case. Edad menor a 18, entonces es menor de edad. La estructura de iteración puede ejecutar 0 o más veces un grupo de instrucciones llamadas bucle. El número de veces que repite está determinado por el dato o hasta que se cumpla una determinada condición. Las más conocidas son while y for. While permite ejecutar repetidamente un bloque de instrucciones siempre que una determinada condición sea verdadera. Este ejemplo muestra una cuenta regresiva hasta que llega a 0. Cuenta igual a 10. While cuenta mayor o igual a 0, entonces cuenta, 2 puntos, más cuenta. Cuenta igual cuenta menos 1. Entonces, fin de la cuenta regresiva. For es una de las instrucciones más sencillas de aprender y consiste en utilizar rangos para definir el número de iteraciones que se pueden hacer en ese ciclo. En este ejemplo, se muestra cómo hacer una cuenta regresiva de forma más eficiente con for. Esta instrucción recibe tres parámetros. El primero indica el estado inicial de la variable a evaluar. En este caso, la cuenta comienza en 10. El segundo indica la condición para ejecutar el código.
En este ejemplo, la condición es que la cuenta sea mayor o igual a cero. Finalmente, el tercer parámetro establece la transformación que recibe la variable por cada vuelta del loop. Para el ejemplo, se reduce en 1 la cuenta regresiva. For: cuenta igual 10. Cuenta mayor o igual a 0. Cuenta igual cuenta menos 1. Entonces, cuenta 2 puntos más cuenta. Entonces, fin de la cuenta regresiva. Ahora ya sabes qué elementos intervienen en la programación y cómo podés empezar a programar.